Información de última hora, cuando son las 5 de la mañana, con un minuto, vamos en exteriores a conectarnos con José Morales a propósito de un accidente de tránsito. José, hay víctimas mortales, hay heridos. ¿Dónde fue el accidente? Gracias, Luisa, Alison, amigos televidentes. Sí, efectivamente, a esta hora de la mañana nosotros permanecemos en la vía perimetral en la zona norte, frente al mercado de mayoristas Montebello. Se ha generado este accidente de tránsito que involucra a un auto particular con la camioneta o el vehículo de transporte de una empresa de seguridad privada. Según el reporte, el suceso se habría generado al poco más de las 4 de la mañana, cuando ambos automotores circulaban por la vía perimetral en el sentido de norte a sur. De pronto, por motivos que todavía son desconocidos, ambos vehículos terminan impactándose. Esto hace que la camioneta en la que se trasladaban los guardias de seguridad termine por caer en la zanja, como ustedes ya lo observaron, mientras que el otro vehículo involucrado se prendió fuego en esos instantes, se encendió. De hecho, en la calzada, como ustedes pueden observar, se aprecia la huella que quedó luego de que ese segundo automotor se terminara incendiando en aquel lugar. Ese vehículo, de acuerdo a la información, ya fue trasladado hasta Los Canchones para la respectiva investigación. Sin embargo, aún se desconoce, ya que no hay mucha información al respecto. Han evitado pronunciarse, han evitado brindar mayores declaraciones, pero no se conoce si han existido personas heridas que de pronto resultaran trasladadas hasta alguna casa de salud. Lo cierto es que el accidente, como lo podemos observar, como lo podemos apreciar, fue aparatoso, fue muy complicado, de gran peligro para quienes se movilizaban en el interior de los dos automotores, cuyo accidente todavía es parte de la investigación, poder determinar qué ocurrió en esos instantes, si uno de los dos conductores perdió el control de su vehículo y esto lo llevó a impactarse con el segundo automotor y terminó en el accidente que hoy nosotros estamos observando. Al momento, la presencia de los agentes de tránsito, así también como personal de la empresa de seguridad a la que pertenece aquel automotor que ustedes están observando en el interior de la zanja. Allí hay incluso personas que están tratando de colaborar. Un espacio de difícil acceso. Ustedes lo acaban de observar al caballero de camiseta roja, como se resbaló en su intento por llegar hasta el sitio en el que se encuentra la camioneta para tratar de sacarlo, levantarlo de ese lugar, treparlo sobre la grúa y llevárselo evidentemente hasta los patios para proceder con las investigaciones respectivas. Les reiteramos, este accidente se produjo poco más de las 4 de la mañana, una acción de mucho peligro, de mucho riesgo, que involucra a dos automotores, uno de ellos, el que están observando, el transporte de guardias de seguridad de una empresa privada, el cual permanece al momento en el interior de esta zanja, que por fortuna se encuentra sin agua al momento, no posee un nivel alto de agua, más que apenas a empapar los zapatos. Eso tal vez ayudó, colaboró para que sus ocupantes pudieran salir de ese lugar sin mayor peligro, sin mayor riesgo para ellos. De hecho, en el punto se encuentran los compañeros que laboran en la misma empresa de seguridad, procediendo con el retiro de aquella unidad. En el sitio también personal de tránsito se encuentra, quienes desde segundos posteriores al accidente procuraron
llevar a cabo la tarea que impida que se genere algún embotellamiento en este lugar. Aparte también de la presencia por parte de los miembros del cuerpo de bomberos, quienes arribaron a este punto con la finalidad de controlar las llamas que se iniciaron sobre el segundo automotor accidentado en este sitio. Allí ven ustedes el trabajo que se está desarrollando, la grúa tratando de levantar la camioneta que se encuentra en el interior de la zanja. Bien, con este detalle nosotros estamos ya culminando nuestro enlace para dar paso inmediato a conocer los titulares que tenemos preparado para el día de hoy. Veamos. Se realizó la reconstrucción de los hechos y la prueba del luminol en las investigaciones sobre el presunto femicidio de la subteniente Aidita Ati en el interior del fuerte militar Napo. Hallan los cadáveres de dos hermanos en el interior de una vivienda de un recinto del cantón Salitre, provincia del Guayas. La policía investiga estos crímenes. Policía y Fuerzas Armadas capturaron al coordinador de seguridad de los comandantes del grupo Los Choneros y a varios cabecillas de Los Lobos, vinculados a al menos 9 crímenes. Padre de niña que murió tras ingerir veneno para ratas en Milagro, acudió a rendir su versión ante la fiscalía. Las doctoras del hospital del IES, denunciadas por el presunto delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, no se han presentado. Sentencian a 34 años con 8 meses de prisión a la madre venezolana que fue detenida en 2023, acusada junto a su conviviente de la misma nacionalidad de la muerte de su hija de 3 años en el sur de Guayaquil. De la información, quiero contarles que el gobierno nacional saludó a todos los sectores sociales que no se sumaron al llamado de protestas. Esteban Torres, viceministro de gobierno, argumentó que la ausencia de la transportación sin duda le quitó toda la capacidad de fuerza a las movilizaciones. Quizás podría sonar como una buena movida del gobierno nacional el sentarse junto a la transportación para evitar que se sume a la movilización desarrollada la tarde de este jueves. ¿Dar algo a cambio a la transportación para que precisamente no salgan a las calles? ¿Esa fue la intención? No, en absoluto. Más bien son temas que se discuten y que se van acordando. Por ejemplo, el tema de control a la informalidad, una preocupación del sector formal del transporte. El tema de seguridad, el apoyo en seguridad para aquellos transportes que sobre todo en la madrugada están experimentando problemas en ciertas vías del país y así sucesivamente. Pero sin duda les permitió respirar más tranquilos. Y por eso yo saludo a todos aquellos sectores sociales que no se han sumado a estos llamados a protestas y por supuesto al sector del transporte que le ha quitado quizás toda la capacidad de fuerza a esta movilización. Ha demostrado el gobierno toda la apertura al diálogo. Se ha demostrado de que existe toda la predisposición a encontrar solución a los problemas de la transportación a nivel de todo el país, de algo que realmente hay que ponderar. Prefiriendo centrarse en lo que vendrá y cómo solucionarlo, esta vez escucharon a la transportación liviana de Pichincha. No se han recogido las expectativas que teníamos nosotros, sobre todo en lo que respecta a las aplicaciones digitales, que no pedimos que se vayan, pero lo que sí vamos a exigir es que se regulen a fin de que trabajen con vehículos legales. Demandando pulir ciertos detalles en la compensación entregada por la eliminación del subsidio en las gasolinas de Extra y Eco País. Porque hay compañeros que cumplen aparentemente con todos los requisitos y lamentablemente el sistema determina que no consta en la base de datos, que hay error. Buena jugada o no del régimen que quizás evitó que se caotice el país, informó Héctor Romero. Estudios nuevamente para contactarnos con José Morales, quien está contándonos los pormenores acerca de un accidente de tránsito que se registró en el sector de Montebello, en el noroeste de Guayaquil. José, adelante, buenos días, te escuchamos. Gracias, compañeras, amigos televidentes. Sí, nosotros continuamos en el punto donde se generó este accidente de tránsito vía perimetral a la altura del mercado de mayoristas Montebello, donde se registró este percance que al momento mantiene una camioneta que pertenece a una empresa de seguridad. En la parte baja de una zanja, como ustedes lo están observando en estos instantes.
La situación se habría registrado poco más de las 4 de la mañana, cuando dos vehículos que transitaban por este sector en el sentido norte-sur de la vía perimetral terminaron impactándose entre sí. Se desconoce por qué causas o cuál fue la maniobra en esos instantes, pero se terminaron impactando los dos automotores, un auto particular y esta camioneta que pertenece a una empresa de seguridad. La situación origina que el auto particular golpee contra el parterre y se termina incendiando. Aparte de aquello, como ustedes pueden observarlo allí, notamos, vemos la imagen, la huella que quedó luego del incendio de este automotor, mientras que el segundo vehículo, el de la empresa de seguridad, es el que actualmente se encuentra en el fondo de la zanja, como lo estábamos observando. Allí, al momento, personal de la misma empresa, de la misma compañía, se encuentra tratando de realizar el rescate del automotor. Destacar también que, según versión por parte de los agentes de tránsito, a pesar de que no desean brindar declaraciones, han manifestado que cuando ellos llegaron al punto, los conductores de ambos vehículos ya no se encontraban en el lugar. Por ahora, entonces, observamos el trabajo que desarrollan los compañeros de la misma empresa de seguridad, retirando las pertenencias de quienes iban en el interior de este vehículo, de quienes se ha manifestado que dos de ellos resultaron con golpes. Es evidente, tras el aparatoso volcamiento, era evidente pensar que alguno de ellos habría sufrido golpes o heridas. En este caso se nos ha dicho que dos de las personas que viajaban en el interior de aquella camioneta resultaron con golpes, aunque aparentemente no de complicación. En estos instantes observamos ya a la grúa cómo está procediendo con el trabajo respectivo, realizando el retiro de esta camioneta, de esta unidad que pertenece a una empresa de seguridad privada, para en lo posterior trasladar el vehículo hasta los patios de retención, donde evidentemente se someterán a las investigaciones respectivas. Observen ustedes, por fortuna, el nivel de agua dentro de esta zanja es muy bajo. Eso también permitió que los ocupantes de la camioneta puedan salir sin mayor complicación, sin haber ingresado al agua como hubiese ocurrido de pronto si el nivel hubiese estado más arriba dentro de esta zanja. Bien, compañeras, amigos, es el detalle de lo que se ha generado durante la madrugada de hoy en la ciudad de Guayaquil. Desde la vía perimetral, vamos una vez más a estudio. Adelante. Gracias, José, por ese completo reporte. Volveremos contigo luego, porque ahora quiero contarles que en varias ciudades del país se realizaron manifestaciones en contra de la eliminación del subsidio de las gasolinas Extra y Eco País. En Cuenca quemaron llantas en el exterior de la gobernación y en Quito los protestantes retiraron parte de las vallas que les impedían el acceso hacia el Palacio de Gobierno. En la mañana la concentración fue por el centro histórico de la capital, donde miles iniciaron la caminata en contra de las últimas medidas de gobierno. Y en horas de la tarde se dirigieron hacia Carondelet. Aquí los representantes de grupos sociales, sindicales y de trabajadores se encontraron con vallas que la Policía Nacional colocó para que no se acercaran hasta la Casa Presidencial. Y procedieron a retirarlas en algunas cuadras. Pero pese a eso, no hubo enfrentamientos con los uniformados. No queremos daños en el bien privado, en el bien público, y es por eso, como que usted puede ver, que nos mantenemos una prudencial distancia como Policía Nacional con la intención de no provocar ni caer en provocaciones de ningún tipo. Aquí los dirigentes y los organizadores de la protesta dieron a conocer su postura ante la eliminación del subsidio de la gasolina Ecopaís y Extra, y se refirieron a quienes no se sumaron a esta jornada. El 2019 firmamos un documento con los choferes, les
acordamos, yo firmé con ellos. Y ellos no salieron a la marcha. Sea eso porque ellos nunca marchan con el pueblo. En Cuenca, provincia de Azuay, llegaron hasta el exterior de la gobernación. En el centro de la ciudad quemaron llantas y carteles, además de neumáticos frente a los policías. Esta es la primera movilización nacional que estamos desarrollando el día de hoy. En Guayaquil, la concentración fue en el exterior del Parque Centenario y luego caminaron a lo largo de la avenida 9 de Octubre. Luego de esta jornada vendrán las asambleas populares para preparar nuevas y más altas movilizaciones. Por otro lado, en Riobamba todo fue pacífico, no hubo incidentes. La marcha se desarrolló con total tranquilidad. La policía no reportó novedades a sus superiores, informó Charlie Pisa. Son las 6:09 a.m. El día de ayer, el cabo primero de la Policía Nacional, Germán Morales, perdió la vida en el pleno cumplimiento de sus funciones. Adriana Peralta se encuentra en exteriores para brindarnos detalles de esta muerte también dolorosa, la cual repudiamos y rechazamos producto del trabajo que hacen los grupos organizados criminales que operan y han hecho de Guayaquil y otras partes del país tierra de nadie. Adriana, tienes más detalles. Adelante, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alison? Buenos días. Buenos días, amables televidentes. Sin duda, un hecho que enluta nuevamente a la Policía Nacional. Como bien mencionabas, se trata de un policía que se encontraba realizando su trabajo. Nada más estaban realizando operativos de control preventivos cuando fueron emboscados por sujetos que se trasladaban en motocicletas fuertemente armados, armas largas y armas cortas. Producto de ese ataque, fallece un servidor policial y otro resulta herido. El ahora occiso responde el nombre de Germán Eduardo Morales Saltos, que era cabo primero de la institución del orden. Ya precisamente la Policía Nacional ha enviado condolencias a sus familiares y reiteran que se encuentran de luto. Este hombre, el cabo Germán Morales, tenía ya 16 años de servicio, según precisó la institución del orden, y era oriundo de Bolívar. Hay que destacar que inmediatamente, pues, sus compañeros del distrito Nueva Prosperina, que sabemos es un sector bastante conflictivo de la ciudad de Guayaquil, realizaron operativos y lograron la captura de 3 presuntos implicados en este ataque armado que acabó con la vida de un servidor policial. Pero además, amables televidentes, y si me ayuda producción también, publican la siguiente imagen para que las personas que tengan alguna información también puedan colaborar. La recompensa por información de grupos armados organizados responsables del atentado a servidores policiales en Nueva Prosperina, llama al 131, llama al 131, pues habrá recompensa para las personas que tengan información y puedan proporcionar para que den con el paradero de todos los que estuvieron detrás de este vil ataque. Más detalles en el siguiente reportaje. Presten mucha atención. Uniformados del Servicio Urbano del Distrito Nueva Prosperina ejecutaban su trabajo habitual en la zona conocida como Casa de Tigre, en el sector de Valerio Estacio, donde, según los primeros reportes, a las 14:45 de este jueves, al menos 4 sujetos armados a bordo de 2 motocicletas los interceptaron y dispararon. Un policía falleció tras recibir varios impactos de bala con armas largas y el otro solicitó auxilio por la radio institucional mientras esquivaba los proyectiles. Este último quedó herido en un barranco, de donde fue sacado por sus compañeros y trasladado hasta un hospital donde se activó el código plata. Se encontraría estable. El agente del orden fallecido pertenecía al grupo de operaciones motorizado. Se trata del cabo primero Germán Eduardo Morales Saltos. La Policía Nacional expresó sus condolencias a la familia a través de las redes sociales, donde condenó el ataque armado. Luego del hecho violento se viralizaron estas imágenes que pertenecerían a los presuntos sicarios. Un gran número de gendarmes se concentraron luego.
en la zona para ejecutar un mega operativo de búsqueda de los miembros del grupo delictivo organizado responsable de esta emboscada criminal. La Policía Nacional aún no da un reporte oficial de este hecho. Sin embargo, las autoridades de la institución, fuera de micrófono, indicaron que tienen como hipótesis que el ataque se debería a represalias de la agrupación Mafia 18 por las recientes intervenciones donde la policía quemó casas usadas por esta banda para mantener en cautiverio a víctimas de secuestro. En medio de un amplio despliegue policial ejecutado la tarde-noche de este jueves, fueron aprehendidos varios sujetos como parte del proceso investigativo. Militares también colaboraron en el procedimiento, donde se visualizó además al aeropolicial sobrevolando el distrito Nueva Prosperina, considerado el más peligroso del país. Luego de buscar indicios en la escena del crimen, el cuerpo del gendarme fue subido al vehículo de medicina legal y trasladado hasta el laboratorio de criminalística y ciencias forenses. Por su parte, el gobierno nacional ofreció una recompensa para quienes proporcionen información sobre los responsables del atentado a los servidores policiales en Nueva Prosperina, informó Maite Morán. Así es, al 131, la recompensa que ofrece el gobierno, que ofrece la policía y el ministerio pertinente para las personas que puedan colaborar con algún dato que lleve más cerca a las personas que estuvieron atrás y también quienes perpetraron este ataque que acabó con la vida de un servidor policial. Hecho lamentable, sin duda alguna, y pues ya la institución maneja una clara hipótesis y tiene sentido, porque nosotros también hemos reportado las constantes intervenciones en este distrito muy conflictivo del noroeste de la ciudad de Guayaquil, donde sí, queman casas y ejecutan otras acciones para frenar el accionar de estos delincuentes, pero ya están plenamente identificados, fueron captados por cámaras de seguridad y esperemos tener resultados positivos también, además de las tres personas que han sido detenidas con fines investigativos. Esperemos esos resultados en las próximas horas. Es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana. Continúan con más noticias. Adelante. Qué lamentable. Gracias a Adriana Peralta por ese reporte en vivo. Volveremos con ella luego. Ahora quiero contarles que finalmente se realizó la reconstrucción de los hechos y la prueba del luminol en las investigaciones sobre el presunto femicidio de la subteniente Aidita Ati en el interior del fuerte militar Napo. La defensa de dos de los procesados señaló que en el expediente fiscal existiría una versión de otro oficial, quien presuntamente sería la última persona que la vio con vida. Veamos. Las diligencias para esclarecer la muerte de la subteniente Aidita Ati Gavilanes siguen en marcha. El pasado 3 de julio, Fiscalía realizó la reconstrucción de los hechos, así como la prueba de luminol, para examinar rastros de sangre o fluidos que permitan recabar más indicios. Pudimos entrar a ver tiempos, espacios, distancias, e ir viendo también los recorridos, desde el momento cuando se dio la fiesta, cuando se embarcan en estos cuatro procesados que supuestamente fueron a dejar a la víctima. Se hizo y se recopiló y también muestras en el vehículo que se trasladaron. También aplicaron el luminol en el vehículo y en la habitación. El informe médico forense realizado al cuerpo de la subteniente Ati encontró la presencia de fluidos, por lo que dos de los cuatro procesados entregaron sus muestras para que se realice el cotejamiento biológico. Recogió el hisopado en uñas, las muestras de fluidos. Los fluidos van a llegar a la ciudad capital para el análisis aquí. De su parte, los abogados defensores de dos de los procesados señalaron que no existiría peligro de fuga de sus defendidos y que han colaborado en todas las diligencias previstas por Fiscalía. Dio voluntariamente las muestras para que exista un posterior cotejamiento de ADN y se está presentando, sigue presentándose, sigue trabajando y no ha eludido la justicia. Es más, ellos no estuvieron en todo este evento o en esta fiesta, estuvieron trabajando con respecto al seguimiento presupuestario con la máxima autoridad. Lo que sí corroboran es que al ver a sus compañeros en la ingesta de alcohol, junto con dos oficiales más, habrían llevado a la subteniente Ati a su habitación, pero que salieron posterior a dejarla acostada en su cama y que hicieron lo mismo con otros compañeros más que estaban en la reunión. Uno le procedió a retirar las botas, otro subteniente retiraron la correa y
en esto salió volando un botón. Y es mi defendido, la persona que coloca la almohada para que no vaya a hacer movimientos involuntarios, proceden a retirarse de la habitación y posterior a eso regresan por el mismo camino, encuentran a otro de sus compañeros que se encontraba en total estado etílico, la misma historia, también van y dejan en la vía de descanso. Indican que según el expediente fiscal existiría otra persona más, quien aparentemente sería la última que vio con vida a la subteniente Ati. Ya que él manifiesta dentro de su versión que ella le habría enviado un mensaje que por favor la vaya a ver a la habitación, que se encontraba mal. Dentro de la versión consta, pero él no se encuentra procesado dentro de este caso. Ambas partes coincidieron que pedirán la ampliación del testimonio para esclarecer los hechos y que estarán pendientes a los resultados del cotejamiento biológico de los fluidos para sugerir a la fiscalía la vinculación de un quinto sospechoso, informó Mauricio Sánchez. 6:19 a.m. La Policía Nacional ha dado duros golpes a grupos narcodelictivos en el país. Aquí un resumen. En esa ocasión, las investigaciones de la Unidad de Antinarcóticos los llevó a abrir un contenedor en una de las terminales marítimas de Guayaquil, donde una carga de banano que tenía como destino España, encontraron gran cantidad de bloques de cocaína. 6.2 toneladas de droga fueron decomisadas, pero junto al alcaloide hubo varios detenidos. El inspector de la carga, el gerente de la empresa, el administrador del centro de acopio, el jefe de personal de cuadrilla, el conductor, jefe de operaciones de la empresa, el delegado de la inspección en el puerto y el inspector de la empresa. Es el mayor decomiso que ha realizado la policía en lo que va del año, pero esto se suma a otra que también iba a España y esa vez a Málaga, con 1.6 toneladas de la misma sustancia ilegal, en medio de una carga de harina de plátano. El precio aproximado de esta droga, si llegaba a destino, era de 68 millones de dólares aproximadamente. Y lo que observan es otro operativo, ejecutado en el Cantón Milagro en la provincia de Guayas, donde en un vehículo habían camuflado la droga en la parte posterior. Se trataban de 109 kilos de marihuana. Y al ingresar a una vivienda bajo tierra en tanques, habían 18 kilos más, pero de heroína. Aquí se encontró un arma de fuego y los 3 vehículos y 2 motocicletas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. Existieron también en el lugar 2 menores de edad, se hizo la coordinación con la DINAPEN. A esto se suma otro caso en el puerto marítimo de Machala con 3 toneladas incautadas. En Imbabura encontraron 8 sacos de zanahoria con droga camuflada entre los tubérculos. Y en Tulcán, un venezolano fue detenido con una maleta que contenía 744 gramos de anfetaminas, en total 11 toneladas y 17 detenidos en los últimos operativos a nivel nacional, informó Charlie Pisa. El padre de la niña que murió tras ingerir veneno para ratas en Milagro acudió a rendir su versión ante la fiscalía. Sin embargo, los médicos del hospital del IES, denunciadas por el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, no se han presentado. Y ya la fiscalía les envió una segunda notificación. La mañana de este jueves 4 de julio, el padre de la pequeña Katy Nicole acudió a la fiscalía para rendir su versión sobre lo ocurrido la noche del viernes 21 de junio, cuando la niña de 1 año 6 meses, mientras jugaba, ingirió veneno para ratas que estaba debajo de esta cajonera. Él acudió con su abogado a la diligencia, pero las 2 doctoras que atendieron a la niña en el hospital del IES Milagro no lo han hecho. Y la fiscalía ya emitió el segundo llamado dentro de las investigaciones por el presunto delito de homicidio culposo por mala práctica profesional. El señor dejó en claro que efectivamente la médico desde el primer momento fue displicente con su acto con la niña, no recetó los medicamentos que se debe y pese a que el padre de familia, es decir, el denunciante, le manifestó que la niña había ingerido veneno, veneno para rata, campeón. La médico dudó de su palabra y le recetó únicamente suero oral y digeril. Según Luis Freire, si una de las 2 doctoras que recibió a su hija no hubiera dudado de su palabra, la pequeña aún estuviera con vida. Que acepte que se equivocó. Yo no pido dinero, yo no pido nada, yo solo pido que aceptes que te equivocaste. Nunca hiciste algo más de nada por mi hija, porque no hiciste nada. Esta familia no quiere dinero porque saben que su hija no volverá del más allá. Sin embargo, exige justicia
y que la profesional de la salud sea separada del hospital en el que se apagó la vida de la última de sus cuatro hijos. En Milagro informó Miguel Laje. Muy bien, el bloque de seguridad conformado por la Policía Nacional y Fuerzas Militares intervinieron varios sectores del Guasmo. Tenemos los detalles, adelante. Tras la muerte de un líder de un grupo delincuencial organizado, la Policía Nacional junto con las Fuerzas Armadas realizaron varios allanamientos en el sector del Guasmo Sur, lugar donde habitaba el individuo. Desde el día domingo en el Distrito Sur hemos tenido muertes violentas en horas de la noche. Entre esas muertes violentas murió una persona conocida como alias Mi Rey, que le conocen como Mafia 18. Esta persona es la que manejaba o controlaba este sector. Nosotros realizamos este operativo, ingresamos y nos damos cuenta del lugar donde él vivía. Existía el circuito cerrado donde controlaba, existía un bar clandestino. El bloque de seguridad realizó allanamientos en alrededor de 10 viviendas que servían para planear extorsiones en la Ciudadela La Floresta y en el sector del Guasmo. Estaba cercado, estaba puesto puertas que no permiten la libre circulación. Entonces, como ustedes pueden ir observando, nosotros vamos encontrando lugares que son, primera, de alto nivel de construcción, con altas seguridades, como una puerta blindada que ni siquiera los bancos lo tienen. En algunas casas se encontraron piscinas y jacuzzis con imágenes que hacen alusión al grupo criminal. Los agentes del orden llegaron al lugar para derribar las rejas que estaban en ese sitio. El operativo fue encaminado netamente a romper las barreras físicas que permiten que estos lugares se vuelvan en fortines para los grupos delincuenciales. Como tal, nosotros tenemos que retirar esto para que la policía pueda ingresar en estos sectores. Las personas que habitan esas casas huyeron al ver la presencia policial. Por el momento no tenemos detenidos. Nosotros vinimos enfocados a romper estas barreras y a tomar posesión como Policía Nacional de estos sectores. Con estos operativos, la Policía Nacional busca recuperar sectores que se encuentran en poder de la AMPA, informó Daniel Lalama. Más adelante, sentencian a 34 años con 8 meses de prisión a la madre venezolana que fue detenida en el 2023, acusada con su conviviente de la misma nacionalidad de la muerte de su hija de tan solo 3 años de edad. Este trágico hecho ocurrió en el sur del puerto principal. Los detalles cuando volvamos aquí en el Despertar de la Noticia. Mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre. Bueno, no sé si ese hombre será o no mentiroso. Son las 6:30 de la mañana. Lo que sí es real y quiero contarte buenos días, es que fueron... Buenos días. Ahora verá. Acá. ¿A dónde es que vivo? Ponle serio. Soy con 32. Bueno, quiero contarles algo importante. Fueron varias las horas de diálogo que se llevaron a cabo entre ministros de gobierno colombiano y transportistas o transportadores de ese país. Afortunadamente, se llegó a un acuerdo para que ya no siga bloqueado el puente Rumichaca. Aquí te contamos los detalles. Ponle la nota play. Cerca a las 17 horas, los dirigentes de la Asociación de Camioneros de Nariño despejaron el ducto internacional, finalizando así la medida de hecho que duró por espacio de 4 días. En Pasto se desarrollaron las mesas de trabajo entre los ministros de Estado y los dirigentes de la transportación, llegando a acuerdos tras los pedidos de los camioneros, uno de ellos que tiene referencia al transporte de carga internacional. La ministra señaló que ya estarían en el análisis respectivo para adoptar una medida que convenga a los dos países. También hicimos un acuerdo frente a la preocupación que ha manifestado el gremio por la operación de vehículos de carga de placa Ecuador. Si bien decimos, bueno, esto es un tema que igual lo tenemos que revisar a mediano y largo plazo, hoy hay una coyuntura donde el sector transporte se compromete a expedir una circular que regule la forma como se hace el paso de estos vehículos, haciendo uso de la opción de enganche y desenganche. Para los camioneros que sostuvieron la medida bajo la presión de las grandes pérdidas a nivel económico que generó el bloqueo para los dos países, manifestaron que es momento, ante las nuevas alternativas de gobierno, recuperar el tiempo. Hoy podemos decir
que levantamos el plantón que de la Asociación Colombiana de Comianeros le habíamos propuesto al departamento de Nariño. Aquí no hay vencidos ni vencedores. Antes de levantar la medida, los dirigentes permitieron el paso de los vehículos ecuatorianos que contenían productos perecibles tras el corredor humanitario. Se espera ahora por parte de los transportadores exista el cumplimiento de las medidas adoptadas por el gobierno de Colombia. El paso por el ducto internacional se normalizó, pese a que los comerciantes ecuatorianos y propietarios de los vehículos retenidos en el vecino país por contrabando buscaban tomar una medida similar en el lado de Ecuador ante el anuncio de las marchas programadas en este país. Somos bastantes familias que estamos endeudados, no podemos educar a nuestros hijos, no podemos llevar el pan a nuestros hijos. ¿Qué es que pasa? Por favor, que nos entiendan que estamos endeudados, son nuestras herramientas de trabajo. Ellos están solicitando de que la aduana colombiana firme un convenio con la aduana ecuatoriana para ver hacer la devolución de esos vehículos. Sin embargo, estamos averiguando con la aduana, quienes nos indican que de ellos no depende aquí, sino más bien del director nacional que está en la ciudad de Guayaquil. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. 6:35, nos vamos hacia Los Vergeles en el norte de Guayaquil para ver estas impactantes imágenes que nos contarían acerca de un robo. Vemos a un ciudadano en motocicleta que va llegando a lo que serían los exteriores. Ah, no, es un delivery, es una persona repartidora de comida. Trabaja en este servicio y miren ustedes, llega un vehículo de alta gama, color blanco, y como se ha hecho una costumbre, delincuentes armados llegan a despojarlo de su equipo de trabajo. Esto implica celular, muchas veces máquinas para controlar el pedido cuando es empleado de un restaurante. No creo que se la lleven hasta la moto, a ver. Así opera la delincuencia en el sector de Los Vergeles y otras partes de Guayaquil también. En horas de la noche, este ciudadano honesto, trabajador, que llegó en moto para repartir el servicio o hacer su servicio de entrega por delivery de comida, y le roban, se le llevan el bolsito donde mete la comida, la moto. Dios mío, me muero. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror, Luisa! Lamentablemente, sí, este tipo de actos delictivos se han convertido en el pan nuestro de cada día. No existe sector del país, no existe sector de la ciudad, sobre todo en las ciudades o en las provincias, de mayor riesgo, de mayor peligro, en donde no se registren hechos como este. Y como bien lo decía Salison, qué duro se le hace a la gente de bien, a la gente honesta, a la gente trabajadora, poder hacer su trabajo, en este caso este repartidor de comidas, de delivery, cómo es asaltado, cómo le despojan de su herramienta de trabajo estos pillastres jóvenes que tienen toda la juventud, toda la fuerza, toda la vitalidad, toda la energía, que bien canalizada podría servir para mucho, pero que han preferido el camino fácil. Lo que olvidan es que en esta vida, al final de cuentas y del camino, recibes todo aquello que das. Y si das maldad, si das destrucción, si dañas, si atentas, si perjudicas, si matas, si robas, si delinques, si violas, si no tienes respeto a la vida, si no tienes respeto al derecho ajeno, tarde o temprano aquello te va a pasar la factura y puedes terminar en un hospital malherido, en la prisión o en el cementerio con tus huesos ahí bajo tierra. Así que creo que para aquellos que me están escuchando y que andan por esos malos caminos, creo que todavía están a tiempo de arrepentirse y de ir hacia ese proceso de conversión. A las madres, porque las madres, el corazón no nos engaña y sabemos cuando nuestros hijos andan en una vida chueca, en cosas y actividades malavidas. A orar mucho por ellos para ver si logran enderezar sus sendas. Vamos ahora a cambiar de tema para contarles que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dieron duros golpes. Escuchen con mucha atención la información que quiero compartirles. Dieron muchos golpes a dos organizaciones narcoterroristas que operaban en las provincias de Manabí y Los Ríos. Durante varios operativos,
lograron capturar al coordinador de seguridad de los comandantes del grupo Los Choneros y a varios cabecillas de los Lobos vinculados al menos en 9 crímenes. En 2 operaciones contra el crimen organizado, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas desarticularon a parte de 2 organizaciones terroristas. El primer golpe fue en el despliegue de la policía en Manabí y Los Ríos, donde 15 personas fueron detenidas en 21 allanamientos. 11 personas fueron aprehendidas específicamente tanto en la provincia de Manabí como Los Ríos, y 4 personas que son privadas de la libertad. Entre los capturados están alias Junior y Titi, supuestos cabecillas de Los Lobos, organización que estaría vinculada a al menos 9 crímenes ejecutados al estilo sicariato, además de otros delitos. Ciudadano Nelson Junior B, alias Junior, tiene antecedentes por robo, y también Alex Rodrigo B, alias Titi, también tiene antecedentes por receptación y robo. En el caso de Manabí, los allanamientos se realizaron en Manta, Montecristi y Puerto Viejo y buscan desarticular a los Pepes, organización que se atribuyó ataques con múltiples víctimas. La orientación investigativa de la Policía Nacional está enfocada al tema de la ubicación y la desarticulación del grupo armado Los Lobos, autodenominado Los Pepes, los cuales han estado ocasionando el tema de la inseguridad. Paralelamente, en el sector de Sosote de Rocafuerte, personal de las Fuerzas Armadas capturó a Alex Eduardo MC, conocido como Gordo Eduardo, quien sería el coordinador de seguridad de los comandantes del grupo terrorista Los Choneros y quien habría sido jefe de seguridad de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, cabecilla del grupo delictivo asesinado en el 2020. Este ciudadano es un integrante del grupo Los Choneros, vinculado a este grupo criminal, y se entiende de que es un miembro activo y está trabajando para este grupo. Este operativo se realizó en el marco de los 3 meses de operaciones de la Fuerza de Tarea Manabí, que deja a más de un centenar de personas capturadas. Todos ellos han sido en delito flagrante, y así como también se les ha determinado que tienen vinculación con los grupos armados organizados. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El paso al caballito. Así fue, me la viniste. Al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al paso, al paso. Bueno, así es, al paso del caballito. ¿Por qué esta canción? Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Una buena nueva, una buena noticia. Por primera vez, el deporte ecuestre de nuestro país va a tener no uno, no dos, sino 3 jinetes en los Juegos Olímpicos París 2024. Si quieres saber más detalles, preste atención a la siguiente nota. Ponle play, Charlie, ponle play ahora. Y positivo. ¡Ok! El Team Ecuador tiene clasificados por primera vez a 3 deportistas de la disciplina de ecuestre. El primero es el pichinchano Julio César Mendoza Loor, de 45 años. Consiguió la clasificación a los Juegos de París en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en la prueba de freestyle, junto a su caballo Jewel Goldstrike. Al ganar la competencia y conseguir la medalla de oro, el jinete tricolor nos representará en la modalidad de adiestramiento. Mendoza, junto a su binomio, buscarán en París destacar los movimientos, estilos y obediencia. Es muy grande emociones porque dejo el nombre de mi país muy en alto, okay, y sacar el cupo olímpico aquí en Chile es algo hermoso, okay, con un caballo que me ha dado mucho, okay, muy agradecido por el logro y gracias a la Federación, al Comité Olímpico, a todo Ecuador por apoyarme y estar atrás de mí. El jinete de 43 años, nacido en Basilea, Suiza, Nicolás Westen, se nacionalizó ecuatoriano hace 12 años. Se siente como si hubiera nacido en el país. Su orgullo por vestir los colores de la bandera nacional y dar la mejor representación en cada competencia se refleja en su tono de voz y sus palabras. Me gusta bastante cuando viene la primera vez en Ecuador en 2006. El país está para mí maravilloso, es muy diferente de todos los que conocen. En su juventud practicó atletismo y tenis. El jinete franco-ecuatoriano alcanzó el cupo a París 2024
tras competir durante todo el 2023 en pruebas de 4 y 5 estrellas en Europa, que le dieron puntos para el ranking olímpico. Para Westin, será sus terceros Juegos Olímpicos tras competir en Río 2016 y Tokio 2020. Westin nos representará en la prueba completa de equitación, que comprende tres modalidades: adiestramiento, cross country y salto de colores. Para hacer este tipo de competición de este nivel, necesito una complicidad tan grande que hacemos solamente uno. Es un sentimiento muy especial. El tercer ecuatoriano en ecuestre es el jinete quiteño de 57 años, Ronald Zavala Goetzel, que tiene un proceso bastante largo. Nos ha representado en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012, convirtiéndose en el primer jinete ecuatoriano en participar en la prueba completa. Posteriormente, buscó la misma hazaña hacia Río 2016 y Tokio 2020, sin alcanzar el objetivo, hasta que el sueño olímpico se volvió a hacer realidad para París 2024. Zavala estará junto a su binomio Weathersmake, quienes se preparan en Europa desde hace 5 meses para los Juegos de París. Informó Antonio Reyes. Atención, ¿sabía usted que todos los ciudadanos somos donantes de órganos? La única forma de negarse a ello es expresar su oposición cuando saca o renueva su cédula de identidad. Sin embargo, sepa usted que al aceptar donar, puede salvar hasta 7 vidas. Entre el 1 de enero y el 30 de abril del 2024, se realizaron 249 trasplantes a nivel nacional, de los cuales el 16,87% fueron renales con donante cadavérico, 1,61% renales con donante vivo, 3,61% fueron trasplantes cardíacos, 2,41% donaciones hepáticas, 64,26% fueron trasplantes de córneas y un 11,24% fueron de médula ósea. Pero la esperanza de seguir viviendo de 1,821 enfermos disminuye al conocer que quienes tienen la oportunidad de salvar vidas rechazan hacerlo. Y es que todo empieza aquí, en el registro civil, al obtener o renovar la cédula de identidad. Cuando el ciudadano se acerca a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional, inmediatamente pasa el módulo, hace el proceso de manera natural, como es el procedimiento de la fotografía, la huella, la firma. Una vez que haya concluido esta parte, el operador le consulta si desea ser donante o no quiere ser donante. ¿Al momento de fallecer desea ser donante de órganos y tejidos? Sí, por supuesto. Si el ciudadano expresa su decisión contraria, la palabra no quedará reflejada en la cédula de identidad. Es importante socializar nuestra voluntad a los seres queridos para que a su vez ellos la respeten en caso de muerte encefálica o cardíaca. Somos ciudadanos que queremos dar vida más allá cuando las nuestras se terminen, ¿no? Yo los invito a que sean donantes de órganos para continuar viviendo en aquellas personas que lo necesitan y que han sufrido con estas enfermedades que son catastróficas y terribles. Informó Maite Morán. Mismo tengo miedo y tengo que dejar mi carro allá a la vuelta, aquí no puedo dejar. En la noticia tenemos un nuevo caso resuelto. En el sector de la Primavera 2 del Cantón Durán, los habitantes temían por su seguridad ya que las luminarias no funcionaban. Pero el municipio del Cantón Ferroviario atendió el reporte comunitario y en menos de 24 horas reparó las luminarias. Conozca más detalles de este nuevo caso resuelto por la noticia en la comunidad este martes 2 de julio. Más linda, pedacito de suelo, desde inmenso Ecuador. Los minutos para las 7 de la mañana, con esa gran alegría recibo el viernes. Hay que descansar, quiero dormir 24-7 este fin de semana con mis hijas. Muy bien, Guayaquil, ¿cómo nos recibe? ¿Cómo está el pronóstico del tiempo para el día de hoy en el puerto principal? Presten mucha atención, 24 grados centígrados, nublado, pero esa temperatura va a ascender en horas del mediodía y de la tarde. Estaremos con una temperatura de 29 grados centígrados
algo de calor, un poco, ¿verdad? Vamos a experimentar los guayaquileños, pero estará nublado el cielo. Eso no implica que no sintamos calor. Para la noche de hoy, 5 de julio, esa temperatura desciende a 25 grados centígrados y estaremos también nublados. Así que puede que el agua esté friecita de la cisterna y quede pacheco y uno no se queda ni bañar. 6:59, vámonos con la capital. ¿Cómo está el clima en la capital de los ecuatorianos? A ver. Muy bien, 10 grados centígrados. ¡Wow! Quito está nublado. Para la tarde habrá algo de sol, estará nublado también y estaremos sobre los 17 grados centígrados. Para la noche, esa temperatura en la capital de los ecuatorianos, en la Carita de Dios, va a descender a 12 grados centígrados y también estará nublado. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, besos, que tengan una deliciosa mañana y un gran fin de semana. Luisa, para ti también, gracias. Lo propio para ti, Alison, y amables televidentes, sigan en nuestra sintonía. Enseguida, la noticia, primera emisión.